familias o empresas. Tiene mucho empresas también. Eso es cómodo, puedes ver todo de Todo. golpe. Muchas veces vienen también de Canarias, Mallorca, ¿Ah, sí? Madrid o lo que sea, porque es más cómodo aquí, desde Portugal también. Ya Pero tenéis sí. material duro también, ¿no? De Bridgestone. Sí, tenemos varios. Bettinardi, los mejores pads del mundo, posiblemente. Sí. En el sector golf, Claro. en todas las marcas tenemos exclusividad, si no, no trabajamos. Como ves que hay 10.000 pares de zapatos, pues tengo que tener Rotación permanente, para claro. 500 clientes o algo así. Aquí, igual que en gorras, viseras, porque aquí es interesante. ¿Y ese mapa es decorativo o es donde vendes? Los mis co cosas, puede ser bueno para no olvidar algo. Sí. Mira, este guante, un guante con talla única. Una buena cosa, Parezca. Sí, un los producto guantes de único talla con única. una talla única. Señoras, señores, bienvenidos a una edición más de Descanso, Disfrute y Golf, hoy en Guadalpín Manús, en la Trattoria Inmare, que ven ustedes por detrás y que ya conocen. Y estoy con alguien que tenía ganas de conocer desde hace tiempo, además, porque es el mayor distribuidor de Europa, sin duda, de material de golf. Stefan Schellander. He pronunciado medianamente bien, ¿no? Correcto, sí. No suelen hacerlo. Es que me lo he mirado en Google. Está muy bien, ¿eh? Y bueno, este hombre tiene muchísimas cosas que contar y tiene la mayor distribución de Europa. ¿Por qué vamos a andarnos con tonterías, ¿no? Eres el mayor distribuidor de Europa de material de golf. Por lo menos por cantidad de marcas, pero sí, estamos ahí también en facturación, supongo. Y estamos en muchos países ahora, prácticamente toda Europa y Estados Unidos también. Pero esto no empezó así por las buenas, ¿no? Llevas 25 años, la empresa lleva casi 30. Sí, correcto. Sí, no, yo decidí hace 28 años alejar Suecia porque no me gusta el frío realmente. Eso que le decía, no te además, gusta el frío. El golf, cuando es 10, 8 grados, se congela las manos. Y entonces tomé la decisión y dejé el trabajo. Tenía un trabajo como agente de marítimo. Ganaba 2.500 euros. Y estaba bien, pero y tenía 8 semanas de vacaciones, trabajé extra un fin de semana. Entonces, todo el tiempo estaba viajando para encontrar cosas, saber cosas, y ir a sitios más calurosos. Invierno ahí es sobrevivir. Y decidí aprender un poco de español, mandé mi currículum a diferentes agencias de viajes y al final me mandaron a playa de inglés, San Agustín. No es más sitio. No, perfecto en invierno, empecé ahí en 90 por 300 euros al mes, un poquito menos. Un poquito menos, no mucho, ¿no? Yo digo siempre aquí, en Marbella, en este caso, deberíamos pagar un impuesto solo por estar, porque la calidad de vida cambia. O sea, ahí me acuerdo, el segundo día fuimos a cenar y ahí decidí, esto es lo mejor que he hecho de toda mi vida.
Ya lo sabía. Sí, y desde entonces nunca he pensado volver. Empecé ahí como guía y luego muy, muy rápido vi que guía es bastante duro, porque vienen los aviones por la noche, recoger gente, ir a estas reuniones en hoteles, llevar excursiones, pero la parte de golf había también. Entonces, el guía de golf puede ser algo para mí. Entonces, ¿jugabas al golf entonces o no? Sí, sí. Y entonces el segundo año no. Empecé en Gran Canaria y luego en verano, otra vez, otro destino, fue Mallorca, vi un poco de golf y lo conseguí de llevar. Y el segundo año en Canarias llevaba el golf. Era un poco la introducción para mí en el mundo del golf. Y conocí también un señor, Ingmar Werner, que tenía el hotel Golf Pandama. Tu socio, ¿no? En ese momento. Exacto, él empezó en 91. Holiday Golf, un poco de distribución. Siempre así en la vida, ¿no? Una cosa da la otra. Y luego fui a... Trabajé en Juegos Olímpicos porque me dieron la oportunidad de llevar esto para una empresa grande sueca que tenía viajes a acontecimientos grandes. Eso me fui ahí con un calor tremendo. Sí, sí. Y, sí, era divertido, que iban también, vivimos en Calella, íbamos a llevar gente, que había 170 personas cada vez. Yo pensaba, vale, llevamos el autobús y llevamos a lo que sea, al estadio de fútbol. Pero claro, había cortado ahí, no podías entrar, como en Juic, etc. Teníamos que buscar una forma de comprarles billetes para ir ahí y luego... un almuerzo mediodía que tenían que coger otro metro a ir a otro sitio y luego otro sitio por la tarde porque había otro acontecimiento y luego donde aparcas el autobús porque el otro está en otro. Tienen que planear todo esto con para días de antelación. Luego fui a trabajé en Juegos Olímpicos en Lillehammer, construí una casa de campo en Suecia. Y luego no volví. Vas, me has confesado que no vas casi nunca a Suecia, ¿no? No, poco. Tenía la casa de campos. En principio fui 2 meses cada verano. Pero ahora voy a ver un proveedor o algo así. Pero luego me fui a Marbella a trabajar de nuevo, 94 aquí. Y este me gustó mucho. Este es un sitio para vivir. Y me acordé a mi ex socio, el que tenía el Hotel Panamá, que había empezado esta distribución de productos de golf. So fui también este otoño, me quedé unos meses porque hice el casa de campo. Hice un curso para ser tu propio jefe, para llevar negocios. Y me fui allí a ver a él y cuando estuve ahí decidimos que iba a quitar los 2 comerciales que tenía. Y entonces yo me fui y empecé en enero aquí en Marbella, 95. Y tenía, me acuerdo que tenía el almacén en casa. Mi mujer entonces no le gustó mucho cuando llegó 400 bultos. que monté los percheros ahí en toda la casa. Y luego hice un almacén con alquileros en garajes. Bueno, mi garaje y otro. Ahí puse el primer almacén para hacer las cajas por la noche. ¿Tú? Yo. Y había los saqueros. Y llegaba las cajas al restaurante, me lo guardaba. Yo tenía el coche. El Ford Fiesta, que hablábamos. Sí, sin aire acondicionado. Sin aire acondicionado. Y lo bajé por la noche, lo cargué. Como era pequeñita, cargué cajas encima también, por todos los lados. Ibas como un gitano, ¿no? Sí, justamente. Subirlo, sacarlo, poner estanterías, hacer pedidos y bajarlo de nuevo, porque yo tenía que ir a vender claro. Cuando se venía a recogerlo. Y desde aquí vendías a toda España y también, por lo que he leído, a Portugal, ¿no? Sí, Portugal, las islas, Canarias, Mallorca, y lo hice solo en principio, un año, 2 años. Era bastante viaje, sí. Me acuerdo esto, por esto era el coche de Ford Fiesta sin aire, porque hice un viaje en pleno verano, el primer viaje que hice desde aquí, Marbella, Almería, Alicante, Valencia, Barcelona y luego al norte, Andorra.
País Vasco, no sé qué, hace cuánto. Luego hacía, voy a Madrid, mis amigos en la playa, aquí, era 3 semanas prácticamente para ver a todos los clientes. Y me compraba todo el mundo, decían también, pero no tienes esto, no tienes algo más de señora, necesitamos toallas, necesitamos esto. Y así empezaba, bueno, si busco otro producto, ya el día que vendo un poco más. Sí, y así empezó, hasta que también dije que no puedo seguir yo solo con esto. Entonces fuimos ya implantando otros comerciales, primeramente desde aquí y luego... pusimos más gente en Madrid, porque también empezamos corporate, venta a empresas. So, ahí tenemos un showroom ahora de 170 metros, pero gente por diferentes partes. Y al final tenía que quitarme de venta para llevar la empresa, porque hay con proveedores y todas estas cosas. Esto sigo echando de menos. Pero vendo siempre algo. Sí, eres vendedor. Cuando veo gente. Si usted entre en la página de Holiday Golf y se percatarán del mismo detalle que he visto yo. Este hombre es un vendedor y un empresario. Y como yo también lo soy, más modesto y enseguida me di cuenta de un detalle. Están los teléfonos fijos, las extensiones. Este señor tiene su móvil. Y es su móvil, ¿eh? No es un móvil de empresa, es que es directamente su móvil. Y ahí se ve el detalle de alguien que quiere avanzar, vender, sacar adelante a la empresa y tirar de los demás que van contigo, ¿no? Ese es el detalle. Sí, mucho equipo, ¿sabe? Como pequeño, bueno, entiendes más y más cosas en la vida, ¿no? Porque cuanto más entiendes, entiendes que poco sabes. Uh-huh. Entonces... yo hice deporte todos los días, a veces 2 veces al día. Y mucho era balonmano, fútbol, voleibol. Y al final es jugar en equipo. Es jugar en equipo. Crear un equipo alrededor tuyo. Y es que es nuestra más fuerza que tenemos, que somos muy unidos y todo el mundo lucha por la empresa porque hace falta. Sí, claro. Nada sale solo. Y ahora, igual que hemos construido este... dentro de España, Portugal, tenemos gente, oficinas, showrooms. Ahora hacemos en el resto de Europa. So, llevo un año ahora dedicando a contratar gente en los otros países. Para construir el equipo, ¿no? Sí, es un poco lo mismo. Me he dado cuenta ahora cuando lo has dicho. Y ya he invitado a todos ellos. Tenemos como 2 en Escandinavia, 2 en Benelux, 2 en Francia, 1 en parte este. Y luego uno en cada, en Escocia, Inglaterra, Irlanda, varios en Estados Unidos no han estado aquí. Pero los otros que han estado aquí, veo, cuando tienes el trato directo con ellos, entran en otra forma. Claro, entran claro. En una, y tú un espíritu. Estás directamente tratando con ellos, eso no es normal en una empresa. Yo les llevo cada vez que vienen a cenar y cosas así, es divertido también poder llevarle aquí, ¿no? Uh-huh. Golf no hemos jugado todavía, porque viene para 2 días, etc. ¿Qué handicap tienes? Yo tengo 7 ahora. He estado entre 7, es lo más bajo que he tenido, entre 7 y 10 toda mi vida. Uh-huh. Y, pero juego 70 vueltas al día, más o menos, al año. Los sábados en Los Naranjos, que hace siempre, y luego viernes, sí, las brisas muchas veces. Es un campo de suecos, ¿no? Sí, 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 sí. Para que me gusta mucho. Y vivo al lado, tengo 3 minutos al trabajo, tengo 1 minuto a Los Naranjos, 2 minutos a Las Brisas. Otro gran campo, el gran campo de Marbella. Sí, me he hecho socio en los dos realmente, y encantado. Algún día quizá jugaré más, aunque no creo, creo que busco otra cosa. Pero me gusta casi más trabajar que jugar, ¿sabes? Que es un hobby para mí. Nos ha marcado hace ya tiempo el tiempo, ¿verdad? ¿Te parece que hagamos una cosa? Levantamos todo nuestro tinglado de aquí, nos vamos a tu oficina y nos enseñas un poco tu despacho. Y... no hay nadie trabajando porque hoy es domingo, sí. Pero quizá por eso también está bien. Así lo podemos ver como queramos. ¿Por qué no? Perfectamente. Y seguimos avanzando en el programa y sigues contando porque no es solamente Holiday Golf, ¿eh? Hay mucha historia
y muchas, muchas más empresas dentro de todos los temas. Incluso nos hacemos la competencia, entre comillas, yo no, no lo hacemos la competencia, en marketing digital. O sea, es increíble de lo que, dónde está. ¿Te parece que hablemos de ellos? Vale, perfecto. Yo tengo que mencionar algo. El sexto campeonato europeo universitario de golf, del 23 al 25, del 7 de junio, que esperamos contar contigo ahí, en Antequera Golf, con Ramón Jiménez. ¿No? Perfecto. Un encanto de persona y sí, un lugar ideal. Antequera sí. Golf es un campo estupendo. Sí, Y merece la pena que se acerquen a Antequera Golf. Nosotros vamos a ir hablando a lo largo de todos los programas mucho más de Antequera Golf y de todo lo que hay alrededor de Antequera Golf, pero poco a poco, ¿eh? Dos hoteles, la Madalena, que se lo comentó, la Madalena es una preciosidad, el hotel Antequera Golf, los productos al sur, de vegetales. Hay mucha historia dentro de Antequera y mucha historia dentro del grupo Antequera Golf, pero se lo iremos contando. Y luego comentarles que Green City Golf va a organizar torneos a lo largo de todo el año y merece la pena que lo sigan. greencitygolf.es y en todas sus redes sociales, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y no me he dejado nada más. Que por supuesto llega mi negocio web, que somos nosotros. Igual que Antequera Golf. Y se va a jugar los torneos, muchos de ellos, en Valdeluz, un gran campo que hay en Guadalajara, del que nosotros, mi familia y yo, somos socios y que merece la pena que visiten. Un falso fácil, ¿eh? Parece mucho más fácil de lo que luego realmente es. Merece la pena. Calles anchas, amplias, diseñado por Ramón Espinosa. Un campo que tienen que visitar. Volvemos ahora mismo, pero ya desde la mega empresa de distribución de golf que van a ver, de Stefan Selander. Volvemos, pero escúchenme, por favor, los consejos que vivimos de ellos. Gracias, chao. Escuchas chao. Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100233. Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Acabamos de llegar a Holiday Golf, a tu empresa, que como ven no se dedica al fútbol precisamente, sino al golf. No. Sí, esto es casa de golf. Y estamos rodeados de fotos de campos donde me has contado que quieres ir, marcas que llevas en exclusiva. Yo no sabía que Eco era exclusiva tuya. Es la marca que ha crecido en los últimos años de una manera descomunal, ¿no? Sí, los últimos 6 años. Pero gracias a ti, evidentemente, ¿no? Porque... Y a Fred Couples, que jugó en Augusta una vez con estos nuevos tipos de multitacos. Entonces, esto fue un boom. Cuando todo el mundo empezaba a saber lo que es Eco. Porque Eco como marca llevan 56 años en el mundo. Y es la cuarta, quinta marca en zapatos de calle. La cuarta o quinta marca, no se sabe, sí, ¿no? Fabrican 20 millones al año en sus propias fábricas. Y es fabricante de piel. Uh-huh. O sea, ellos tienen el control de desde la vaca hasta el zapato. Que muy pocas otras empresas la hacen. ¿Dónde se fabrica Eco? Diferentes sitios. Tailandia, Eslovenia, Portugal también. Uh-huh. Están también haciendo una fábrica nueva en China, y pocos más, porque solo lo fabrican en sus fábricas. Tener el control, lo que tienen ellos de calidad, no es cerca de otros. Y esto se nota cuando lo empieza a usar. Sí, sí, es un cambio brutal con un Eco, efectivamente. Sí. Y esto es un poco la historia de Eco, y también antes, cuando yo era pequeño, era... que lo querían, teníamos que tener toros por la comodidad y por la calidad. Sí. Tenías que protegerte contra el frío, pero ahora son líderes de diseño también. Sí, sí, es verdad. Antes era muy aburrido, muy antiguo, pero ahora las dos cosas tienen. Aquí tienes cantidad de modelos Ecos. Sí, y vienen con muchas cosas nuevas. Ahora casi todos los modelos llevan Gore-Tex. Imprescindible, claro, para la humedad de los campos. Fíjate, sí. Y en el norte, de Europa, norte de España, es fantástico. Y además que son bonitos, lo que dices, líder en diseño. Exacto, no es solo, y de coloridos y cosas Así. Es un zapato que no pesa nada, absolutamente nada. Pesa muy poco, hay diferentes modelos, de light, menos light, pero mucho es diseño. Como ellos también. Es interesante, porque claro, ellos meten un modelo, pero 19 millones de pares es lo que fabrican para la calle. Uh-huh. Entonces cogen muchas veces algo parecido que funciona en calle y lo meten en golf. Esto es lo que está de moda ahora. Mi hija lleva unas zapatillas parecidas. Sí, 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 con este más alto y cosas así. No, la verdad que una vez que has tenido un Eco es muy difícil volver atrás, a otro. Sí. Y este es un sistema que viene también mucho ahora, el BOA. Eso es evitar... Que puedes cerrar así con eso. No regulas con cordones, sino con eso. Sí. Un sistema mucho más sencillo, ¿no? Sí. No lo conocía. No, varias marcas lo tienen, alguno detrás, etcétera, pero es un sistema que entra más y más. ¿Y tú distribuyes todo lo que es zapato de golf, no distribuyes zapato de calle? No, pero distribuyo. Algunas tiendas de calle compran esto. Claro. Porque es un multi-zapato. Sí, sí, evidentemente vale para calle y vale para golf. No hay ningún Hasta problema. Hasta pádel. Pádel, estoy para introducir en pádel. También. Porque mejor suela que aguanta más que esto no hay en pádel. No. Y mejor comodidad y que tampoco resbalas, porque muchas veces resbalas demasiado, que no te vas a mover. Eso es algo que viene un proyecto con esto también en el futuro.
Tienes muchas más marcas, ¿no? Sí, unos 50 marcas. Y me has estado diciendo que coges una de cada 100 de las que te proponen. Sí, más o menos. Es esto. Fíjate, ¿eh? Sí, no. No es para coger marca, para... sí. Tiene que tener cierta rotación y ahora también, en los últimos años, como nos han ofrecido más y más marcas, hemos ido quitando algunas y poniendo otras. Pero ya en el mundo de ropa, aquí tenemos top, top. Hablamos de Callaway, Glenmer, Peter Miller, Daily, Oakley, Girls Golf, Golfino, Anika. So hay, como ahora tenemos unas 40 tiendas que solo compran de nosotros, una exclusividad. Sí, sí. Y más fácil para una tienda tener de un sitio donde se factura. Dos envíos conjuntos. Todo en un todo solo esto. Lugar. Además, reformamos tiendas. Hemos reformado también 45 tiendas. Y claro, la diferencia es, se mete muchas veces el tipo IKEA, ¿no? Pones el mostrador al fondo para que la gente repase la tienda. También tapando ventanas, porque ventanas no vale... En un campo de golf, la gente va a entrar en la tienda sí o sí. Tú estás en una silla de hablar y tienes que aparates para que alguien entre en tu tienda. Entonces, mejor tapar esto y hacerlo para la exposición mejor puesta y que la gente pueda comprar directamente, porque muchas veces no hay tampoco el servicio dentro de una tienda de golf. Porque el que además te está haciendo, ¿no? Claro, lo ponemos así, como un supermercado, para que la gente pueda coger sus cosas, porque muchas veces el carry master está ocupado, no tiene más que una persona atendiendo. Entonces nosotros hemos hecho una cosa que aumenta la venta sí o sí, muchas veces el doble o el triple. No te asustes, nos ha marcado tiempo, pero ya sabes que tenemos una limitación técnica. ¿Te parece que vayamos a otra parte de esta inmensa exposición que tienes y seguimos hablando? Vale, perfecto. Pues volvemos ahora, pero yo recordarles una cosa. Si tú quieres una propiedad, yo sé que estás metido en temas de estos que me lo has contado antes. Centro 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, pero trabaja también en Marbella, trabaja también en Málaga y trabaja también en Barcelona. Les puede encontrar lo que quieran, desde un campo de golf al garaje para su casa. Y tengo que hablar de un campo de golf que a mí me gusta mucho, sede del 30 y 31, 30 y 31 Campeonato de España de la PGA, Río Cerezo. No sé si has jugado en Río Cerezo. No, he jugado. Tenemos que jugar. Probemos ahí, sí. Tenemos que jugar, porque es un campo magnífico. Además tiene una gastronomía exquisita, igual que Valdeluz también, que ya dije que era socio, éramos socios toda la familia. Y además tienen un lechazo estupendo, típico de la zona de Burgos, pero tienen una carne específicamente maravillosa, que es un chuletón buenísimo de la zona. Y Rosa, que es quien lleva la cafetería y el restaurante, lo hace realmente de maravilla. Y hay otro campo, también en Guadalajara, Cabanillas Golf, que nosotros somos socios. La Bestia le llaman ahora. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 18 bolas, como lo haces por el medio. Wow. 14 hoyos con agua. Wow. Merece la pena. Es todo un reto y si lo consigues, yo creo que juegas mejor en otros campos, por muy difíciles que sean. Sí. Volvemos ahora y nos va a enseñar más exposición Stefan Schellander, que merece la pena. Es que yo estoy absolutamente anonadado con la calidad y la cantidad de marcas y de productos que hay aquí. Volvemos ahora mismo, pero véanme los consejos, por favor. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia
Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con Cabanillas número. Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. ¿Te gusta el pitch and putt? Sí. A mí también. Sabes que aquí al lado, en Benalmádena, está Bilby House, que es el único campo de pitch and putt con 18 hoyos. Ah. Yo no lo he jugado todavía, voy a ver si lo juego en el próximo viaje. Y oye, si quieres te llamo y jugamos, sí, ¿te parece? Venga, venga. Porque no. Por cierto, no todo es golf, no es todo el golf, no todo es pitch and putt y también hay fútbol. La escuela de fútbol, el campamento de fútbol de Isidoro San José, ex lateral del Real Madrid, de la selección española y el tronco madaleno, es delantero centro, abre ahora en Cantabria en el 2019. campamentodefutbol.com. Ahí pueden tener toda la información. Es de el 1 de julio al 15 de julio y del 16 al 26. Atienden ellos personalmente, hay entrenadores además de ellos, para niños y niñas entre 8 y 16 años. Esto es algo que has creado para alguien que está unido a ti, que no sé qué edad tiene. ¿Qué edad tiene tu hija? 20 años ahora. Bueno, es algo, en algún momento tuvo esa. Sí, sí. Porque además esto ya es un producto que, de piel que lleva mucho tiempo contigo, ¿no? Sí, prácticamente 20 años. Que tiene el nombre de tu hija, Ofelia. Sí, lo decimos Marquia, porque antes era una idea de, no sé de dónde venía, pero venía de que visitamos alguna fábrica de piel, le decimos, ¿por qué no ponemos el logo y vendemos esto a las tiendas como un souvenir, porque la gente compra en los campos turísticos. De souvenir. Y hace 6 años vino mi marketing,
director de marketing, digo, ¿por qué no creamos una marca? Y hablamos de qué nombre, etcétera. Yo pensaba en Dominique. Dominique es hombre y mujer, puede ser bueno. Pero se empeñó él de, no, pon tu hija, pon el nombre de Ofelia, que también tiene un toque latino, etcétera. Y, sí, sí. Y lo hicimos. Y no es un T es precioso, para Schelander. Sí. Claro, es tu apellido, claro. Sí. Y porque en Suecia hay muchas empresas, Filipa K, sí, es verdad. Elizabeth E, etcétera. Y entró bien. So ahora lo probemos en 25 países, más o menos. ¿25? Sí. Y ahora estuvimos por la tercera vez en PGA. En PGA. En Orlando, donde tienen la feria más grande de golf, exponiendo ahí. Y ha entrado ahora clientes como St. Andrews, Renaissance Club. ¡Madre mía! Sí, muchos clubes grandes en Estados Unidos. Old Head, que tienes ahí. Sí. También compra mucho. Hawks Head hicieron ahora. Y querían con sus logos en el forro por dentro. O sea, hacemos todo tipo de producto. Con ante, cerraje o en piel entero también. Cinturones con logo. Entonces hemos ido expandiendo. Y en esto realmente, como ves, por otro lado, hay un montón de productos más. Podemos personalizar cualquier producto para cualquier campo de golf o empresa. No, esto también es una preciosidad, ¿eh? Sí. Y ha sido una gran idea. Tienes también cinturones. Sí, vamos añadiendo. Claro, un producto todo de piel, ¿no? Sí. Sí, algunos es lona, que no es piel entero, bueno, pero es también por el tratamiento de producto que no todo quizá encaja para ser piel, pero todo hecho a mano. Entonces, importante. Hecho a mano, la fábrica está en Jerez, con piel de primera clase, porque aquí hay muchos diferentes niveles de piel. Claro. Nosotros utilizamos el top, que no se nota siempre, es difícil claro decir, pero la diferencia que está hecho de piel de Italia o España, hecho a mano en España. Y la competencia es todo lo que hacen en China, cosas así, que es un... Esto yo comparo mucho con Eco. Eco es piel hecho en sus fábricas, claro, con la claro, mejor claro piel que hay. Esto es lo mismo, no hay compromisos del producto. Pero también tiene un precio muy bueno, que entra ahí, muy difícil que hagan competencia en precio contra calidad. Y esto es lo que estamos ganando. No, no, por algo será. Oye, enséñanos más cosas, ¿te parece? Vale, perfecto. Esto, yo voy a decirles una cosa, mi negocio web. Si ustedes quieren tener unas redes sociales que vendan de verdad, mi negocio web se lo pueden dar. Una página web, bueno, todo lo que es en marketing en internet, que tú también te dedicas con una empresa, luego si quieres hablamos de ello. Uh-huh. Mi negocio web pues, se lo puede dar. Lleva las redes sociales de Río Cerezo, de Green Sire, de Antequera Golf, del Hotel Antequera Golf y de muchos sitios más, incluso las mías personales. Les merece la pena. ¿Vamos a otro sitio? Ok. Bueno, pues volvemos ahora mismo. No se me vayan. ¡Ah, y denle a la campanita! Pero ya lo habías cortado, ¿no? Denle a la campanita, por favor, y suscríbanse. Escuchas Coaching Golf Radio. Oye, estamos aquí en otra zona, pero yo mencionar antes que hemos estado en Guadalpín Manús, en la Trattoria del Mare, que tiene dos restaurantes más. Un hotel excelente que merece la pena. Que visiten, donde tú además vas a abrir una tienda en breve, ¿verdad? Sí, estamos haciendo un diseño para la tienda. Y hay dos restaurantes más, la Trattoria del Mare, la Brasería y, por supuesto, Hatame, que ahora va a abrir en marzo con la llegada del buen tiempo. Merece la pena que visiten Guadalpín Manús, igual que merece la pena que visiten a Estefan en Holiday Golf, porque además tienes un producto exclusivo, maravilloso e indicadísimo para el jugador de golf y para todos los campos de golf, ¿verdad? Sí, campos de golf, empresas. Empresas, claro. Ahora se usa en todo el mundo. Ahora estuve en Estados Unidos, en Boston, visitando a él. Uh-huh. Y entramos en las tiendas estas de béisbol o hockey sobre hielo. Claro. Gorras por todas partes, es lo que más usa la gente. So esto, ahora conseguimos un producto Ahead. Ahead, la gente dice Head, o no, tú sabes, la marca de tenis. De tenis, pero es Ahead. Ahead. Un A adelante. So están Ahead of the competitors. También está ah, sí, muy por delante,
de mucho. Y si vas a un US Open, o vas a British Open, o Masters, o Ryder Cup, vas a ver marca. Gorras Ahead siempre. Uh-huh. Si miras en tu armario, si tienes unas gorras así, y miras por dentro, vas a ver que pone Ahead. Porque es así. Sí, es verdad. Tengo una gorra con esta marca, no me había dado cuenta, efectivamente. Sí, sí. Y entonces, conseguimos ahora hacer un acuerdo exclusivo con ellos, porque lanzamos Tour Europa ahora. Por momento tenemos Ahead para el mercado europeo. Sí. Pocos productos que tenemos para esto. L'Oreal Ophelia T, por supuesto, que es nuestro. Este es un contrato muy importante. No solo hay un montón de diferentes gorras, porque hay de señora, caballero, luego hay sombreros, luego hay miseras, hay de toro, de junior, pero mucho lo que hacemos es que retocamos el logo para hacer merchandise y hacerlo más divertido, novedoso. Por ejemplo, esta es una gorra con un logo normal, Zagaleta, que está aquí. Sí, es uno de los campos que hay aquí en Marbella. Todo el mundo. Por supuesto, también se usa los colores adecuados a la gorra, pero se puede también rediseñarlo. Se puede hacer, por ejemplo, en 3D, como esto. Con un rediseño. Un poco relieve. Rediseñarlo. Esto no es el logo de Costa Areje. No, claro. Pues se pone Costa Areje, el año que está hecho, el sitio. Y aquí se ha metido hasta un marcador de metal. Es verdad, precioso. Dentro de esto. Este es un logo de, como ves, que tipo Gastaro. Y es Marbella, Costa del Sol, Costa del Golf. Genérico. Pero también no existe. Es uno que diseñamos nosotros con dos diseñadores. Sí, porque tenemos gente dedicada a eso, nada más, claro, a diseñar. Claro, para dar ideas. También vimos en Ahead hace lo mismo, en Estados Unidos, que, por ejemplo, Pebble Beach tienen posiblemente 25 diferentes diseños de logos. Uh-huh. Y a veces haces una edición limitada, haces 200 gorras, uno de 200, dos de 200. Y aquello y la gente lo quiere, la gente, evidentemente. Compra más esto que otra cosa. Es que gusta. Mira este, por ejemplo. Este es la quinta. Precioso. O sea, aquí, otro diseño, pone Marbella, que es importante, la gente extranjera quiere Marbella. Es de 5 a 12 junior. Años. Sí. Y since 1989, también el año, claro, que no claro, está importante. En los logos normalmente. Aquí hay otro Alabama Golf, con una foto de Alabama. Del campo, que está en Tenerife, sencillo. Pero claro, son. Porque si tú vas a un sitio y tienes el mismo logo desde pero hace 30 años sí. Y tienes ya una la gorra, ya no lo compras. Ahora lo compras por diseño, por diferentes modelos y tener algo que no tiene todo el mundo. Esto es una cosa que trabajamos mucho y también es un producto mucho para empresas. Nosotros trabajamos claro, con personalizáis el mundo de mucho, golf, claro. Sí, con las tiendas de golf, pero también tenemos 2.000 empresas como clientes. Fíjate. Entre Europa, Iberia, Jaguar, Rover, Barclays, Averenfe, Mercedes, muchos. Y aquí tenemos un producto de primera calidad, porque si vas a regalar un producto a alguien, no debes ir a lo más barato. No. Tiene que ser calidad. Claro, y das una calidad a esto, nadie va a tirar esto. Y también si pones el logo, quizás una empresa lo pone más discreto. Claro. El logo, para que no vengas tú haciendo publicidad en esta forma directa. Esto va a ser muy interesante en el futuro, este producto. Que sí, tú estás muy convencido, me has hablado mucho de él. Sí. Me has hablado de otro, que a mí me ha parecido espectacular, sí, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a acercarnos ahí. Sí. Vamos a. Realmente llevamos pinganillos y esto es de atrezo, ya lo saben, pero oye, queda bien, ¿verdad? Este producto es muy interesante. Y esto me tardó un minuto desde que me presentaron. Como he dicho, que hay muchos que vienen con ideas de vender. Sí, sí. Tú esto lo viste enseguida. Que nosotros destruimos. Esto es fantástico. Unas gafas de sol. Multiuso, no tiene que ser golf, porque tú igual vas conduciendo, claro. Vas en tu moto,
y entra un WhatsApp o un email o quieres verlo, en el golf la tarjeta y apuntas. Tienes unas gafas de sol con la parte de leer aquí abajo. Eso es bifocal y hay de 1,5, 2, 2,5. Y es indestruible. Este es un super calidad. Interesante. Sí, polaroid. También no entra las rayas UV. Polarizada. Sí. Y es realmente fantástico. Hay también lentes para pescadores. Hay para nieve. Importante. Sí. Hay para la gente soldando. Nos vamos de tiempo, porque ya sabes que estamos con... Me parece un producto interesante. Yo lo que necesitaría es esto en cero. ¿Eso lo hay? También. ¿Eh? Versátil. Sí, exacto. Yo de cerca veo bien, pero de lejos no. No, esto podemos vender a cualquiera. Vale, sí. Eso es un gran producto, no solamente para el golf, sino para los miopes como yo y los hipermétropes como mi mujer, por ejemplo. ¿Tú eres hipermétrope o...? Esta palabra en español, la verdad es que no he aprendido, bueno, veo bien de lejos. ¿Ves bien de lejos? Sí. Bueno, entonces tu problema es vista cansada y vista de ordenador, ¿no? Sí, sí. Ese es el producto ideal, ¿no? Sí, sí, no. Esto, la verdad es que donde la gente lo prueba, funcionan súper bien. Además, es una marca sueca con un nombre muy bueno, Sunreed. ¿Ah, sí? Sí. Sunreed es fantástico. Muy buen, muy buena. Sí. Oye, yo solo mencionar una cosa. Soy golfista, una revista colombiana con 40.000 lectores. Yo creo que tienes que leerla, te va a gustar. Ajá. Tiene muy buenos articulistas, me tiene a mí, que bueno, no me incluyo dentro de los buenos, evidentemente, pero que también escribo mensualmente desde España y la puedes encontrar en soygolfista.com.co. Y no olvidar, mira, cuando vengas a Madrid, nosotros vivimos en Guadalajara, y justo en la Plaza Mayor hay un restaurante donde hacemos un programa desde hace 70 ediciones, que se llama Tomando el Aperitivo. Te invito a tomar el aperitivo y charlamos más sobre tu empresa. ¿Te parece buena idea? Qué bien, sí, sí. Volvemos ahora mismo, no se lo pierdan. Seguimos, pero ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es.
Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bueno, estamos aquí en otra parte de este inmenso showroom que tienes, ¿verdad? Yo voy a mencionar algo. ¿Tú sabes que yo tengo una empresa? Coaching de... Golf. Ah, sí, lo he visto. Claro. Coaching Golf, YouTube. Pero lo que pasa es que es también de coaching jugando al golf. ¿Te acuerdas que te comentaba que empezamos así? Que vamos a las brisas un día. Vale, es un trato. Me parece un buen sitio, además, para hacerlo. Pero si usted no quiere hacerlo jugando al golf, tenemos otra marca que se llama Juego Interior. Y entonces lo podemos hacer en Guadalpimanús, sentados en un restaurante o donde usted quiera. Merece la pena. Y si quiere un producto, no es Ofelia, no es piel, pero es una buena bisutería que si la quiere para su mujer, para usted misma, alltuchicas.com. Se lo recomiendo. Oye, igual que les recomiendo los productos que hay aquí. A mí me ha impresionado lo que tienes aquí también. Cuéntanos, porque además tienes el mejor pad del mundo. Bettinardi, sí. Estuve en Chicago, en su fábrica. Ahí realmente lo hacen. Y mucho para cosas para aviones y tal. Detalles al gramo. Perfecto. Al gramo, claro. Todo forjado. Y tiene mucha ganancia en el tour. Me voy a apartar de ti para que se vea bien, ¿vale? Sí. No, eso es un producto de pads y wedges también. Muy interesante. Y que la gente lo prueban y muchos lo conocen antes. Y los que no lo conocen, si lo prueban... Se quedan sorprendidos, claro. Sí, sí, impresionante. Otro producto que pega muy fuerte ahora es Bridgestone. Pero inmensamente fuerte y mucho por este señor. O por DeChambeau. O Kuchar, o Snedeker, que le gusta a mí de Sambor, todos los, todos los últimos 4 meses han ganado un montón de torneos en Estados Unidos. Con esta bola. Pero claro, muchas veces Tiger no lleva el logo de Bridgestone. No. No, pero la bola han hecho un B grande ahora. Eso se ve cuando rueda y enfocan. Y es un producto excepcional. Bridgestone tiene más patentes que ninguna otra marca en el mundo de golf. Hay muchos secretos, la gente no sabe esto. Porque empezaron en 1931 haciendo bolas. ¿En Japón? Sí. 1931 haciendo neumáticos. Y 1935 bolas. Ya, en el 35 sí. Estaban haciendo bolas de golf. Claro, porque al final es goma, claro. Caucho. Y ahora, para avanzar esta tecnología, necesitas los superordenadores. ¿Pero quién va a invertir en estos? Uno que tiene 80 años de trayectoria. Claro. Y Bridgestone factura 27 mil millones de dólares. Espectacular. El Bridgestone Golf es una pequeña parte de esto, pero la mejor calidad de bolas, te puedo garantizar, tienes aquí. Además, fabrican para otras marcas que no se pueden decir cuáles. Pero no, seguro que no. y otras marcas... utilizan los patentes de Bridgestone y pagan a Bridgestone. Hay como 8, 9 bolas, diferentes bolas, y hay bolas para el jugador pro, claro. Que pega muy fuerte, otro pro menos fuerte. Hay para un buen amateur, handicap 7, sí, sí. Toro de menos 10, hay una bola Turbe RX, RXS, que está diseñado para un swing speed menos rápido, como los pros, de entre 85 y 105 millas por hora. Y es increíble la diferencia cuando pegas uno de estos o una bola de tour. Voy a comentar esto, porque es muy interesante. Coméntalo. La gente no sabe, porque si tú pegas una bola como nuestro de Tour B o Pro B1 y tienes handicap 18 no te o vuela. 12, como yo, imposible. 7 tengo yo. Tengo una velocidad de 95 millas por hora. Pero necesita 105 millas por hora mínimo. Aquello no se mueve. Para comprimir esta bola. Entonces necesita otra bola, no la más cara. Y realmente tenemos una máquina que enseña esto. So, cuando tú haces un ball fitting, pegas 3 bolas con tu bola normal y luego 3 bolas que nosotros te ponemos dentro de los 8 o 10 bolas que hay, que más va con tu swing. Y vas a ver que casi siempre vuela la bola 10, 15 metros más. Claro.
La dirección adecuada de la bola, porque ¿no? Porque si tú pegas una bola y no puedes comprimirlo, muchas veces viene a 4.500 revoluciones. Pegas la bola adecuada, baja a 2.800 revoluciones. O sea, en vez de largo y así, porque cuanto más revoluciones, más la side spin hace, hace más distancia y más recto, teniendo la bola adecuada. Qué importante es eso. Oye, nos quedan muchas cosas que contar. Estamos fuera de tiempo. Yo me gustaría contar contigo en algún programa de vez en cuando, incluso tener otro programa aquí en el momento que tú puedas. ¿Te parece buena idea? Me parece buena idea. Te voy a dar un regalo. Ah, oye, muchas gracias. Un producto nuevo, que es muy simple. Es un cargador móvil que está precargado y lo puedes cargar con un cable. Sí. Y cuando estás en British Open o algo así y quieres hacer fotos de Tiger... Y te has quedado sin ello. Ahí tienes que aumenta 50% la batería. ¿Qué? Esto es una maravilla, oye, Majo, te lo agradezco una barbaridad. Vale. Y además que puedes personalizar con el logo, puedes... Sí, tú para empresas, fantástico. Perfecto. Luego estás hablando por teléfono, enseñas el logo. Oye, es buen detalle, ¿eh? Es buen detalle. Ya hablaremos de hacer para Coaching Golf, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias. Nada. Pues yo de verdad te digo que me gustaría seguir hablando contigo en algún otro programa, tanto aquí como en cualquier otra parte, si tú tienes tiempo, que sé que viajas una barbaridad. Buscamos tiempo. Buscamos tiempo. Eso, sí. ¿Cómo se nota que este señor es empresario y vendedor igual que yo? Eso es lo importante. Estefan, ha sido un verdadero placer. Va a haber unas imágenes por delante y por detrás con todo lo que hay aquí para que lo puedan ver. Y no se lo pierdan, porque merece la pena, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, cuídense y gracias por haber estado ahí y que luego me lo dice, ya lo has visto, mi hija y mi mujer. Suscríbanse y toquen la campanita, por favor, que vivimos de eso. Chao y gracias por todo. Gracias. Chao. Chao. Eso sería. Sí. Toma, ponte... No, no, yo no le meto mano a Estefan, que se lo ponga el solito. Por debajo, por debajo. Ah, por debajo. Espera, lo que voy a hacer es... Hija, dame los micros, que mamá no se puede mover de ahí. Muchas gracias. Para mí el rosa, como ves, me lo ha dado claramente. San Juan en Madrid, tal. Hay que ir contra él y tal. A ver, sí, sí, sí. En la maleta, en esta, no, en la otra. En esa, en la cremallera de delante. Ahí, dame la publicidad. Escuchas Coaching Golf Radio. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Thank you.
En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdeluz. Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos.
Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.